en línea. El domingo. No está justo. Parece como una temporada que siempre estamos esperando de la venida de Jesús, ambos en su primera venida y animados para ver su segunda venida. Quiero llamar su atención a algunos avisos que van a encontrar en su boletín. Pidiendo que not for re-election. Just, we're not just having some random. I, for those of you who caught this last week, I'll just I wanted to say it one more time to catch, help to catch some more people. So basically, just wanted to stress the importance of this and how much we as a session would really appreciate you as a congregation thinking about who you want to nominate and then doing it. And even if, and it's easy to fall into the trap of thinking, well, if I don't do it, someone else will, and then no one actually does it. So basically, we kind of joked about we could nominate each other, but that's not the purpose of this, right? Yes, there is a whole congregational vote, por eso but queremos, before the whole congregational votes, ante toda la we really want someone from the congregation to come and say, I would like you to serve. Tú sirvas. So please strongly consider that. So we got a couple more weeks. It's really easy to do. For people who are standing for re-election, our contact information is right in the back of the bulletin, so it's easy to reach out to us. And especially if there's someone who you think, you know, hasn't served before, but maybe would be good to serve, reach out to that person, for sure, because maybe they've been thinking about it, and maybe they're thinking if someone asks me, I would really consider it. Someone just needs to ask. So please, please, please prayerfully consider that. It is such a great encouragement when it happens, when someone says, I would like you to serve. It's a confirmation, an affirmation that we're serving, that we are doing something that God has called us to, and that the congregation wants us to do. So just wanted to offer that encouragement. Thank you, Adam. Adam is not campaigning. He's not for re-election. So, just to make that clear. Claro. But yes. Pero sí. And so those nominations will be received both for those who are ordained and have currently who have previously served, antes, o aquellos que son elegibles para ir por el proceso, ambos de nominación y sean aceptados y animados para. Estamos buscando a voluntad para esta temporada de Adviento. Por favor, mucha gente está visitando. Y los práctica va a ser hoy después del aquellos que quieren participar. De vida, por favor. Pueden ponerlas en el congelador y traerlas en el fin de semana del 11 y 12. También estamos buscando voluntarios. Que puedan participar como individuos o familia. Página de misiones. Y
muchas opciones, así que por favor, el tiempo para ver. La iglesia va a ser el 18 de diciembre. Entonces, y mientras están si quieren comprar un árbol de la iglesia, también estamos poniendo los árboles allá afuera para apoyar nuestro ministerio. Estamos buscando también voluntarios. Entonces, si pueden dar algunas horas, los días enlistados ahí. Y hay otros avisos también. Pueden encontrar esto en el boletín. Y como dijo, en el email de la conexión de la iglesia. Con eso, vamos a preparar nuestros corazones para alabanza, cantando el Adviento de nuestro Dios. Cantemos, no pueden tomar velas. Cada año, ¿qué sería el Adviento sin John? Sin que John se le olvide el Adviento, ¿verdad? La lectura del Adviento. De Adviento. Esta semana le llamamos la esperanza que tenemos en Cristo. Los profetas de Israel siempre hablan acerca de la venida de Cristo y nacer un rey en la línea de David, cómo iba a ser luz en aquellos que estaban en la oscuridad y su nombre iba a traer esperanza a las naciones. Isaías 9, versículo 2. Dice, la gente que caminó en oscuridad han visto una gran luz. Aquellos que vivían en la oscuridad, a ellos se les ha mostrado una luz brillante, porque nos ha nacido un hijo, un niño nos ha nacido, y su gobierno será sobre su hombro, y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y del aumento de su gobierno y su paz no habrá fin. Él reinará en el trono de David y sobre su reino para establecerlo de ahora y para siempre. El sello del Señor, Dios Todopoderoso, lo hará. In Advent, we live in a dual Adviento, reality. Vivimos en una realidad dual. Recordamos las profecías acerca del Mesías y del Antiguo Testamento, y luego vemos cómo se cumplieron todas estas profecías en la persona de Cristo Jesús. Nosotros, como seguidores de Cristo Jesús, vivimos como aquellos que conocen al Mesías y esperamos su regreso. Somos gente de esperanza, esperando el regreso de nuestro Dios. Y Dios va a renovar el mundo por medio de Cristo Jesús y va a hacer rectificar todo y hacerlo todo nuevo y perfeccionar nuestra relación en un amor divino. Cristo Jesús va a quitar todas las lágrimas. La muerte ya no habrá. Y habrá un nuevo cielo y tierra nueva, y vamos a disfrutar de la gloria de Dios. Y prendemos esta vela que mantiene humildes en un pesebre en Belén, siendo la luz en Belén, dando poder con poder, liberando a su pueblo, recordándonos que podemos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús y estar vigilantes a su regreso. Oremos. Dios de esperanza, con corazones expectativos, esperamos la venida de Cristo, como una vez vino en humildad, pero ahora que venga en gloria, para que Él haga todas las cosas perfectas en tu reino que dura para siempre, porque Él es Señor por siempre y siempre. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Adviento de nuestro Dios. Heaven, oh,
found in Psalm 130, verses 5 through 7. Hear the word of our God as he calls us to worship this day. I wait for the Lord, my soul waits. El alma, en su palabra, mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma. Padre Celestial, otra vez esperamos cuidado de conociendo la redención. Así, Señor. Para contigo, nuestro Dios, por siempre. Que mientras empezamos esta, guardados por la promesa. Y que esperamos con una esperanza. Vamos a toda gracia. See.
New Testament reading from the book of John, chapter 4, verses 5 through 15. So he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. And Jacob's well was there. So Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about the sixth hour. A woman from Samaria came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria?" For Jews had no dealings with Samaritans. And Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." And the woman said to him, "Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get that living water? Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock." And Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water." It's the word of the Lord. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of the Savior. Of sound.
John. Confession, and then we will take time to confess our sin individually and silently. And then I will close us with a brief closing prayer. Let us confess our sins together. Confessamos. En silencio. Padre Celestial, confesamos es más este día, Señor, que estamos lejos de ti. Confesamos nuestra necesidad del trabajo redentor de nuestro Salvador Jesucristo. Confesamos nuestra necesidad del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Que podamos caminar en unidad de vida que nos has dado en Cristo. Señor, te damos gracias porque tú eres un buen Padre, un Padre amoroso que escucha a tus hijos y que vienen sí. Ahora la seguridad en Cristo Jesús viene de Galatas 4 al 7. Sepan ahora. Vienen a Él y voltean a Él. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Nuestros hijos, su trabajo, podemos responder profesando nuestra fe. Cristiano, ¿qué crees? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo eterna. Amén. Y cantar Gloria Patri. De la doxología. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures.
más asiento. Ahora voy a poner al anciano dominante. Dave, yo vas a dirigir. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, that you are a God indeed whom we may come to with our prayers, both of praise and a supplication for support and healing. We pray, Lord, for those in our congregation who are ill and body, mind, or spirit, that you would be with them, comforting them, y que los consueles. We think especially today, Lord, of the family of Karen Clicker, en la familia de Karen Clicker, declining. We pray, Lord, que su papá that, se encuentre en dolor. Apóyalo, fortalécelo. Lord, fill his family, que tú estés con su familia. With confidence in your healing hand, but also, Lord, confiamos in en tu poder y tu mano sanadora. We pray also, Lord, oramos for, también, Señor, Tracy Haslett, and we pray for her family, oramos Lord, por su familia, with the loss of her uncle. La pérdida, we pérdida pray, de, Lord, su fam- de su tío, they would find, y que tú les des consuelo, consuelo en ti, your spirit y que tu espíritu esté con ellos y les des fuerza, y por medio de esta experiencia, que ahora puedan que his death might, su papá actually draw them closer pueda together. Acercarse we más pray, a ti Lord, y acercarlos Nick unos Protos, a otros. Oramos por and, Nick Protos you, Lord, y damos that, gracias he's been porque for ha estado siendo sostenido por his, mucho tiempo illness, and we en pray, su enfermedad. Lord, that, y oramos, Señor, en lo último que ha pasado, mientras él está luchando con su visión, que sea, haya sanidad y que su visión sea restaurada. Oramos también por Brenda Jested. Te damos gracias por los tratamientos que está recibiendo y que son efectivos. Oramos por ella y su familia y que ella sea restaurada y que tu espíritu esté con ella y que le esté consolando y animándola. Oramos por aquellos en autoridad, en el nivel federal y local, está con los líderes, Señor, y que te busquen a ti y te busquen mientras ellos están buscando justicia y que la justicia sea llevada a cabo. Oramos todas estas cosas en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. A esta hora los niños que quieran salir pueden salir. La señora Price y Sam van a estar ayudando hoy. Si están visitándonos hoy, si tus hijos quieren salir, está en el segundo salón a la izquierda. Van a estar ahí. Los niños también pueden, son bienvenidos a quedarse a nuestro servicio. Esta mañana vamos a estar nuestra serie de Adviento y se llama Yendo a Ningún Lugar, Génesis 16. Pero antes de pasar a nuestro pasaje esta mañana, yo quiero preguntarnos a todos nosotros, ¿alguna vez, ahora quizás, o en algún tiempo de tu vida, has sentido que no vas a ningún lugar? Cuando era niño, este tiempo, yo sentía que no iba a ningún lugar. No sé si ustedes sentían esto, una anticipación de Navidad. Los días solamente sentían que, se sentía que estaban alargándose y alargándose, y yo sentía que los días, un gusano iba más rápido, yo sentía que un gusano iba más rápido para llegar a Navidad que yo, ¿verdad?
todas las expectativas, que todo lo que yo esperaba, yo sentía que no iba a ningún lugar. Niños, ¿ustedes sienten eso? Que no van a ningún lugar, están esperando a la Navidad. O quizás algo que siempre se siente que siempre estás yendo súper lento y que no vas a ningún lugar. Hoy es el primer domingo de Adviento. Y el Adviento, la palabra Adviento, significa venir. Es el tiempo en que los cristianos se acuerdan y celebran a Jesús que iba a venir otra vez. Igual que vino una vez cuando lo celebramos en Navidad. Iba a regresar otra vez y iba a renovar todas las cosas, iba a hacer todas las cosas correctas, ¿verdad? El Adviento significa venir o regresar en algo. Eso es implícito, que tenemos que esperar, ¿verdad? Tenemos que esperar. Tenemos que esperar a que Jesús venga otra vez como Él lo prometió. Y muchas veces se siente que en esa esperanza no vamos a ningún lugar. Igual que yo sentía cuando era niño, que ese día de Navidad nunca iba a llegar. Y que estábamos en ese tiempo, en ese lugar, y que no íbamos a ningún lugar. Por algunos de nosotros, por estos 20 meses pasados, se sentía como que no íbamos a ningún lugar, ¿verdad? Parecía que estábamos rechinando llantas sin ir a ningún lugar, o dar vueltas nada más, sin ir a ningún lugar. Para otros nosotros, quizás circunstancias en la vida que parecía que no estábamos yendo a ningún lugar. Quizás las relaciones que no nos estaban llevando a ningún lugar. Quizás un trabajo. Quizás nuestra situación de vivienda o algunas situaciones distintas que no nos llevan, que sentimos que no vamos a ningún lugar. Y en medio de este lugar, quizás estamos preguntándonos, ¿dónde está Dios? O, aún si Él está ahí, ¿verdad? Quizás sentimos que estamos en el desierto, vagando. Y preguntándonos si hay esperanza, si las promesas son verdaderas. Y en este tiempo de Adviento vamos a ver algunas personas en la Biblia que en un sentido no sabían a dónde iban, que se encontraban en un desierto literal y un desierto también emocional en la vida. Y en ese lugar, ahí encontraron la presencia de Dios. Un Dios que ha venido a ellos. El mismo Dios que ha prometido venir a nosotros. Y no solamente eso, sino promete estar con nosotros siempre hasta que Él venga otra vez. Así que empezamos nuestras series en la historia de Abraham y Sara, donde Abraham y Sara, el gran patriarca del pueblo de Dios, de Israel. Y Dios ha llamado a Abraham, que se convirtió en Abraham, a dejar su tierra cuando él tenía 75 años y viajó a una tierra de Canaán, la tierra prometida, donde él ha vivido más o menos 10 años. Y Abraham, Dios le promete a Abraham que él va a ser una gran nación. Pero en este punto, Abraham y Sara no tienen hijos, no han tenido hijos. Y aquí es donde estamos tomando la historia de Abraham y Sara. Y también, igual que otra mujer, una mujer que se llama Agar. Esta historia es mucho como de ella, como para de ellos también. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 16. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años
que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, «Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo». «Tu esclava está en tus manos», contestó Abraham. «Haz con ella lo que bien te parezca». Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que estaba en el camino a la región del sur, la encontró un ángel del Señor y le preguntó, «Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?» «Estoy huyendo de mi dueña, Sarai», respondió ella. «Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad», le dijo el ángel. «De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Pero eso también, el pozo que estaba entre en Cedes y Bered se conoce con el nombre de Pozo del Viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Oramos que podamos confiar y creer y escuchar a tus promesas. Que sepamos que no vamos a ningún lugar, pero más bien que tú nos estás preparando un lugar para nosotros. Nos estás guiando. Oramos que estés con nosotros mientras venimos a tu palabra este día. En nombre de Jesús. Amén. Así que antes de que lleguemos a nuestro texto, tenemos que poner aquí. Hay muchas cosas que no puedo entrar en todo este pasaje, pero nos da algo general y algo general del texto. Pero antes de que lleguemos al texto, Abraham recibió el llamado de Dios. Y después, él iba a ser el Dios de Abraham y él iba a dejar a su tierra y a su parentela. Y Dios le da las promesas a Abraham que va a ser una gran nación, que va a ser una bendición a todas las gentes. Y luego el capítulo 15, un capítulo antes de nuestro pasaje del día de hoy, Dios sella estas promesas con Abraham, el pacto con Abraham. Él lo sella, sella estas promesas con una ceremonia de pacto. Es una ceremonia que tomó lugar en el Medio Oriente y dos individuales, dos reyes o nobles, tomaban animales y los cortaban a la mitad y separaban las piezas y luego caminaban entre las dos piezas separadas de estos animales cortados y prometían, hacían promesas unos a otros, hacían pacto unos con otros. Y lo que estaban diciendo era, yo voy a mantener mi promesa contigo y tú vas a mantener tu promesa conmigo. Y si no, adivina qué, nosotros vamos a ser como estos animales. Así que vamos al capítulo 15. Dios está poniéndose, está haciendo esta promesa y hace que Abraham duerma y Abraham no camina en medio de estos animales cortados, pero Dios camina entre estos en forma de una
una nube humeante. Y Dios camina y está tomando ambos lugares del cielo. Toma ambos, la promesa y el costo por romper su propia palabra. Él hace todas las promesas y él dice, y adivina qué, si las promesas se rompen, no se cumplen, yo voy a ser como estos animales. Abraham ha sido asegurado por las promesas de Dios que él ha hecho y que va a mantener. Yo quiero que entendamos esto antes de que lleguemos al capítulo 16, porque Abraham ha sido asegurado por Dios en esta ceremonia tan solemne, que él va a mantener sus promesas que ha hecho ya a Abraham. Y nos encontramos en capítulo 16 y vemos que las cosas se ponen muy, muy mal. ¿Por qué? Porque Abraham y Sarai no están confiando, no están creyendo en lo que Dios ha dicho. Ellos no confían a Dios que seas fiel a su palabra. Quizás creen en su palabra, pero creen que ellos tienen que encontrar la solución para que la palabra de Dios sea verdadera. Y luego Dios va a cumplir su promesa de esta forma en que ellos han decidido o que han salido. Ellos buscan la bendición de Dios o algo que en teoría va a cumplir la promesa de Dios. Ellos están buscando la bendición de Dios que en teoría va a completar la promesa de Dios. No sé acerca de ustedes, pero esto suena muy, muy normal en mi vida. ¿Verdad? Hemos hecho esto, hemos tomado la decisión acerca de algo y piensas y esperas y crees y luego regresas y luego le dices a Dios que bendiga los planes que has hecho. Dios, tengo este gran plan, este plan grandísimo. Ah, sí, sí, no te pregunté, ¿verdad? Pero yo sé que es lo mejor para nosotros. Así que Dios bendice esa cosa que he planeado, por favor, y que salga de la forma en que yo imaginé. Muchas veces estamos tratando de encontrar un atajo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Es lo que nos conecta a nosotros con Abraham y Sarai en el texto. La condición pecaminosa que todos tenemos, queremos encontrar un atajo a la voluntad de Dios. Esto es acerca de gente que creyó en el Dios vivo y verdadero. Es gente que puso su fe y confianza en este Dios, que han visto a Dios una y otra vez cumplir su promesa y van a una ceremonia donde Dios ha dicho, yo voy a cumplir mis promesas a ti, y si no, yo voy a ser el que es separado a la mitad o partido en dos. Y si tú no, yo soy el que va a ser partido en dos. Y están buscando un atajo aún así. Y es, creo que, algo que todos nosotros hemos experimentado una u otra vez. Estamos ahora en 2021 y en los 1990 o 1980 pensamos que es muy lógico una cultura de la cultura que ha venido, y en Babilonia y Egipto era algo común, algo normal. Esto parece lógico para ella. Esto es la forma en que puede funcionar esto. Yo soy estéril, no puedo tener hijos, así que tenemos otra forma de hacerlo. Tenemos una concubina
una sierva, una mujer que puede ser una persona que lleve el hijo. En la historia, la solución polígama que toma Sarai es normal, ¿verdad? Pero excepto para Dios. O sea, es lo más común para ellos. Pero Dios no quiere hacer esto. No quiere que hagan esto. Porque ya Dios había expresado lo que significa en la creación. ¿Qué significa el esposo y la esposa? Que se vuelven una sola carne. Desde la creación. Porque los pecados en lo que Abraham y Sarai es el mismo pecado que Adán y Eva han caído en el Edén, en el jardín del Edén. Ellos no están confiando a Dios. No le confían en su palabra. Y no pueden confiar en lo que Dios ha dicho. Y aún así lo vemos en el texto donde dice, Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Hagar, la egipcia, y se la dio a Abraham, su esposo, como esposa. Ella dio, es la misma palabra que vemos en el jardín del Edén, donde Eva toma el fruto y se lo da a Adán. Sarai, igual que Eva, toma algo que no es de ella para dárselo. Y Abraham, igual que Adán, toma algo que no es de él y lo toma. Y esto está mostrando el pecado del jardín del Edén, pero cómo trataron a Agar después, una egipcia, que se repite en la otra vez, se repite después en los descendientes del pueblo de Dios. Los egipcios van a maltratar ahora. Ahora Agar está siendo maltratada y mucho pecado es hecho en contra de ella. Pero ella no está fuera de pecado tampoco. Porque ella está siendo muy presumiendo ante su esposo, ante su ama, ¿verdad? Y la ve con desprecio. Pero todos nosotros estamos viendo fuera de la promesa de Dios, pero no estamos viendo dentro de la promesa de Dios y lo que Él nos promete. Las promesas de Dios es el Dios que ve. Él ve nuestra necesidad, nuestro dolor, y Él nos ve y viene a nosotros. Primero, ve nuestra necesidad. Ya mencioné que hay tres personajes en esta historia que están mostrando la cosa que es el pecado. Falsa neutralidad, desprecio, odio para otro, atrás de la justicia viene Abraham, y hay mucho pecado, sobre todo entre Abraham y Sarai. Hay una multiplicación entre ese pecado y hay mucho rechazo, enojo, crueldad. Y lo que es común prender un cerillo y todo se prende y que va a las llamas. Y el pecado de esta gente no está evitando que Dios no venga a ellos. Dios va a venir. En el texto próximo viene Él a Abraham y a Sarai. Y aún nuestro texto, Él nos va a recordar no solamente a Agar, sino a Sarai y a Abraham. Que Él los ve, que Él los escucha. Pero vemos en nuestro texto, versículos 7 al 12, no solamente ve nuestra necesidad, que en nuestro pecado, Él ve a Agar que está huyendo sola,
quizás de regreso a Egipto en la península de Sinaí, si lo logra, si logra llegar, ¿verdad?, por el desierto. Una mujer soltera caminando ahí en el desierto no tiene muchas oportunidades de llegar a donde está viajando. Pero ella piensa que es su único plan de acción. Intentar llegar a través del desierto, ella sola. Y Dios la ve en su necesidad. Versículos 7 a 12. El ángel del Señor la encontró en un lugar donde había agua. Y la encuentra y le asegura y le anima y la bendice y le recuerda que Él la ha visto y ha venido a ella. Él ve su necesidad, Él la conoce. Dice, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Pero viene a ella en su necesidad, preguntándole, ¿qué necesitas de mí? Dios ve su necesidad y ve nuestra necesidad. No solamente la necesidad de nuestro pecado, pero nuestra necesidad en las circunstancias de la vida, los lugares donde nos encontramos, en el desierto, solos. Y no podemos encontrar a nadie para voltearnos a Él. Pero Él ve nuestra necesidad. Él ve su necesidad y viene a ella. Y Él ve nuestro dolor. En versículos 1, 7 al 12. Sí. Sarai es la villana, por así decirlo, ¿verdad? En la historia. Pero también es una mujer que está totalmente quebrantada, dolida. Es una mujer que tiene mucho dolor. Ella conoce el dolor de no poder traer o concebir hijos. Aunque ese dolor es muy profundo en esta sociedad, ese dolor ha subido aún en su cultura, se sube a un 1000%, que es despreciada y que no vale, porque no tiene al no tener hijos parece ser una maldición en su cultura. Y quizás haya sido doloroso para Sarai haber escuchado la promesa de Dios Abraham, que él va a ser una gran nación y que van a tener hijos y que van a ser más numerosos que el número de estrellas. Y ella se pregunta, ¿cómo puede ser eso posible cuando no soy una mujer plena y completa? Cuando estoy descompuesta, por así decirlo. Y entonces el Señor va a venir a Sarai, igual que viene a Agar en su dolor, y lo convierte en gozo y esperanza. Ellos han estado en Canaán por 10 años, sin un hijo. Y miren, después de los 10 años, la promesa que se le dio a Abraham, ha tomado 10 años para que Sarai pueda venir al final de su camino, por así decirlo. Y ella parece que tiene una solución, de que está saliendo de un dolor profundo. Agar está también sufriendo mucho. Una ha sido abusada por aquellos que deberían de cuidarla y protegerla,
darle cuidado. Ella está huyendo. Y el ángel la encuentra. Y le recuerda que el Señor la conoce. Y ve su dolor. Sabe lo que ha experimentado y que ha vivido. Y promete estar con ella en su dolor, en el dolor de su vida, y que todavía tienen que venir. No hay un arco iris al final de la historia. La vida de Agar, como ha sido profetizada por el ángel, va a ser una vida difícil, aún regresando con la familia de Abraham y Sara. Y que va a estar con ella. Y Él está con nosotros en nuestro dolor, los dolores de la vida y las dificultades. ¿Y cómo sabemos eso? Es porque Él nos ve y viene a nosotros. Versículo 7, 13 al 14. Versículo 7 dice, el ángel del Señor le encontró. El ángel del Señor en la Escritura es un carácter, un personaje muy, muy interesante. Él se muestra como 50 veces más o menos en el Antiguo Testamento. A mucha gente en distintos lugares, él tiene varias funciones. No tan claro de quién es el ángel del Señor, pero los padres de la iglesia antigua, muchos en la iglesia, por medio de los años, creen que este ángel del Señor es una figura de la preexistente palabra de Dios. La palabra encarnada, la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús. Segunda persona de la Trinidad funciona en el Antiguo Testamento, que está funcionando en el Nuevo Testamento y ahora actualmente sentado en el trono. Y es algo muy casi difícil distinguir el ángel del Señor de Jehová mismo o Yahweh mismo. Las funciones del ángel del Señor, como dije, por medio del Antiguo Testamento, es lo que se considera, porque es casi pensar que es Cristo Jesús. Es la razón es porque el ángel del Señor tiene una función similar al ministerio reconciliador de Cristo Jesús. Viene a nosotros en nuestra necesidad. Él habla como si Él es Dios mismo. Él habla las promesas de Dios como si Él mismo es el que las va a conservar, a mantener, a cumplir. Él se entiende por aquellos que lo encuentren. Agar y Moisés, Elías y los papás de Sansón. Y la lista continúa, sigue y sigue y sigue. Ellos están convencidos que ellos han estado en la presencia y han visto a Dios mismo. Y el ángel del Señor permite que se le dé alabanza y gloria a Él. Pero a diferencia que cualquier otro de los ángeles en la Escritura. Así que es Dios mismo. Ve, nos ve y viene a nosotros. Agar, las palabras de Agar, está reflexionando en este hecho. Dios me ha visto, dice ella. Y aún así, aún más que verme, Él ha venido.
lo he visto, pero Él me ha venido, Él me ha oído y Él ha venido a cuidarme. Tú eres el Dios que me escucha, el Dios que me, el Señor que me ve. Y ella dice, el Roy, el Dios que ve. Y Él dice, Dios le dice, y tu nombre es, el nombre de tu hijo va a ser Ishmael. Dios ha escuchado. Ella ha encontrado a Dios que ha venido en su dolor, en su dolor, en su aflicción, y viene a ella en el desierto también, en su dificultad. Pero ella, en, ella entonces nombra el lugar donde ha encontrado a Dios. Ber Lahai Roi, que significa el pozo del agua viviente, o Él me ha visto. El pozo del que me ha visto. Ella está mencionando y nombrando este lugar, recordando la experiencia que ella ha tenido con el Dios viviente. Agar no es la matriarca normal o tradicional que los israelitas vivirían, pero sí es una matriarca. Es la única matriarca para recibir este tipo de promesas de Dios. Y la pone entre las matriarcas. Agar tiene que ser incluida en la en los descendientes de Abraham. Ella es una mujer que va a traer números como las estrellas. Ella ha sido honrada y ha sido escuchada y vista por Dios, que Dios la ha cuidado y se ha estremecido por ella. Igual que como Dios nos recuerda, recuerda a Abraham y a Sarai y a Agar, de quién es Él y cómo Él va a continuar siendo su Dios. Dios le dice que le llame a su hijo Ismael. Y el texto nos dice que Abraham le puso a su hijo Ismael como a Agar le había mandado. Como un padre, siempre dices el nombre de tus hijos, ¿no? Mucho. Y como Ismael creció, cada vez que su nombre fue llamado, Agar y Sarai y Abraham, se les recuerda que Dios escucha. Dios escucha. Ismael, ven acá. Ishmael, ¿puedes traerme esto? Ishmael, ¿qué estás haciendo? Dios, escucha. Agar se da cuenta que todo su conocimiento de Dios depende de la iniciativa de Dios en conocerla. Cuando ella sintió que Dios estaba ausente, Él la estaba viendo, su alma cantó. Y también ella obedeció a Dios regresando. El sentido aquí es que ella creyó las promesas de Dios. Y regresó como una hija de gracia. Vemos en nuestro texto atajos o compromisos cortos y que pueden llevarnos a dolor en nuestras vidas. Y aún así hay gracia y perdón para todos los que se acercan a Cristo. Porque el Dios que viene a Agar, el ángel del Señor, es el que vino a nosotros en Cristo Jesús. Cristo viene a los Agares en el desierto y a los miserables Sarai y Abraham en el campamento. Pero su misericordia es grande para todos nosotros. Y muchas veces Él va a restaurar lo que, los bichos han comido de la cosecha y les da gozo a sus hijos y le da gozo a todos sus hijos, aún en medio del dolor, aún en medio del desierto. Como el Señor del
como el ángel del Señor vino a Agar, viene a nosotros, nos ve, nos encuentra y viene a nosotros y nos cuida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te alabamos por tu palabra. Te damos gracias por Agar, Abraham y Sarai, por Ishmael. Y nos recuerda, Señor, que tú has venido a nosotros. Tú nos ves. Tú nos escuchas. Nos ayudas, no importa nuestras circunstancias. Nos escucha y vienes a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder cantando Rey de Amor. Shepherd is, whose good is there with ever, and nothing magnify and bliss, and he is mine forever, he is mine forever. Streams of living water flow. Receive the benediction of our Lord.
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Peace in Jesus Christ. Have a wonderful day.